Imaginen por un momento, amigos, que tienen una gran cantidad de archivos que corresponden a una misma serie y sin embargo tienen nombres diferentes. Es decir, de tal capítulo tienen un nombre y de otro capítulo a otro tiene otro nombre distinto. Y lo peor de todo, que la extensión podría estar aumentada de forma exagerada. Algo muy similar a lo que pueden ver aquí, mp4.mp4, lo cual no es lógico y que simplemente podría causar confusión a la hora de reproducir estos capítulos. Aquí les voy a enseñar a ustedes, amigos, cómo cambiar de nombre y de forma selectiva todos los archivos que ustedes tengan en su PC al nombre que deseen y sin alterar el orden cronológico con el que están designados cada uno de ellos. En mi caso excepcional voy a utilizar esta herramienta. Tiene dicho nombre y posiblemente algunas personas la hayan escuchado ya que es bastante antigua. Ya no tiene un sistema de soporte de actualizaciones, pero sin embargo funciona perfectamente bien. Si ustedes desean a la herramienta, por favor diríjanse al blog con la dirección URL que dejaré como siempre en la descripción del video y también a veces en el primer comentario y la pueden descargar desde acá. ¿Sí? Aquí también explico cómo se debe manejar cada una de las ventanas en la herramienta, pero si no les gusta a ustedes leer, pues simplemente sigan lo que les voy a mostrar en el tutorial. El archivo es comprimido, la aplicación es portátil, lo cual quiere decir que no necesita ser instalada. Vamos a extraerlo en una carpeta que lleve el mismo nombre. Le doy doble clic y el ejecutable se encuentra aquí. Dice lupusrename.exe. En algunas ocasiones es necesario ejecutarlo con permiso de administrador, así que yo les pido a ustedes que hagan clic botón derecho y posteriormente digan ejecutar como administrador. Se les preguntará si están seguros de ello, decimos que sí. Y aquí tenemos a la herramienta. Cada uno de los campos son fáciles de identificar, especialmente aquellos que corresponden con el lugar en donde nosotros debemos definir la ubicación en donde están los archivos para renombrar. Por ejemplo, en la parte superior tenemos este pequeño icono de carpeta que me ayudará a buscar el lugar en donde se encuentran todos los archivos. Yo les recomendaría a ustedes que previamente traten de realizar una copia de seguridad de sus archivos originales. Es decir, yo tengo aquí esta carpeta y para no perder de pronto los archivos o su numeración correcta por un pequeño error que cometamos nosotros, siempre es recomendable tratar de guardarlos en otra carpeta temporal. Si todo resulta perfectamente bien, ustedes ya pueden eliminar esa carpeta. Bueno, es la primera recomendación que yo les voy a hacer a ustedes. Ahora hacemos clic en este icono de carpeta. Buscamos el lugar en donde se encuentra. Yo en mi caso personal, yo tengo ubicados a todos estos archivos en un disco duro externo. Digo aceptar y prácticamente el despliegue de información es inmediato. Ustedes pueden ver que aquí automáticamente se mostraron todos los archivos. Solamente tenemos que seleccionar aquellos que nosotros vayamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, selecciono el primero y me dirijo hacia abajo. Tengo presionada la tecla de Shift y selecciono el último archivo que yo deseo renombrar, que en este caso vendría a ser el que dice capítulo 174. ¿Sí? Pueden ver que está seleccionado desde el 131 hasta el 174. Hacia el lado derecho, es decir, acá, se mostrará una vista previa de lo que yo vaya a hacer con los diferentes campos y parámetros. Todos ellos se mostrarán en la parte inferior. Por ejemplo, aquí me está preguntando que qué quiero hacer. En esta pestaña de nombre, extensión y autonumeración deberé definir absolutamente todo lo que yo desee modificar de esos archivos seleccionados. Por ejemplo, dice reemplazar con el texto. ¿Con qué texto quiero reemplazar? Con el texto que identifique básicamente a mis archivos, a la serie que estoy tratando de renombrar. Ustedes pueden darse cuenta acá en el lado derecho que en la vista previa ya se cambió el nombre automáticamente, pero es una vista previa, aún no está modificado absolutamente nada. Ahora me voy a la autonumeración. Si ustedes no definen aquí unos cuantos parámetros, pues simplemente todos esos archivos van a quedar dañados porque no tienen un orden cronológico. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tratar de colocar una numeración. Decimos que empiece con el número. ¿Con qué número queremos que empiece? Recuerden que el primer archivo que yo seleccioné de esta lista comienza con el número 131. Entonces, acá abajo tengo que decir 131. Que se vaya incrementando de uno en uno y esto lo dejamos tal cual. En la parte de acá, nosotros tenemos que decir cómo queremos renombrar a esos archivos.
sin cambios antes del nombre o después del nombre. En mi caso excepcional sería después del nombre. Si revisamos acá en la vista previa, van a ver que efectivamente está colocado el nombre y luego el número que yo he designado, que viene a ser el mismo número del archivo original. Es decir, todo estaría perfectamente bien. Con esto yo eliminaría el doble MP4 que se encuentra en el archivo original y quedaría solamente el MP4 que corresponde a la extensión. Hablamos de un archivo de video. Antes de realizar todos los cambios, es decir, que se ejecute el proceso de cambio de nombre, veamos si se encuentran todos seleccionados. Sí, está hasta el 174. El resto ya sería solamente de presionar este botón que dice renombrar. Lo vamos a hacer en este momento. Me aparece un mensaje diciéndome que Lupus Rename, es decir, la herramienta portátil, va a renombrar los archivos seleccionados. Deseo continuar. Como les había mencionado anteriormente, siempre es recomendable que ustedes traten de tener una copia de seguridad de sus archivos, por si acaso algo salga mal. Si algo sale mal, pues los archivos originales se mantendrán y podrían repetir la operación. Si todo sale bien, ya pueden ustedes borrar a esos archivos que respaldaron. En mi caso excepcional, como ya he probado varias veces la herramienta y me funciona perfectamente bien, pues no he hecho esa copia de seguridad. Más bien es por la experiencia que tengo con el uso de cada uno de sus campos. Digo que sí, esperamos unos cuantos segundos a que el proceso se termine y efectivamente ya terminó absolutamente todo. Nos vamos a revisar los archivos y sí, efectivamente, me respetó absolutamente todo. Está desde el 131 hasta el 174. Pero eso no es lo más interesante de todo, sino más bien que yo puedo seguir realizando esta operación de forma selectiva, como se los mencioné anteriormente. Es decir, acá tengo otros archivos que corresponden a la misma serie que comienzan en el 175, pero que el nombre comienza también, perdona redundancia, con la palabra capítulo. Entonces simplemente repito la operación, es decir, desde el 175 voy a tratar de cambiar el nombre hasta el que dice 200. Mantengo presionada la tecla Shift y selecciono hasta este capítulo o hasta este archivo. Igual que antes, van a ver que acá tengo una vista previa. Lógicamente tengo que cambiar otra vez el valor de los campos y parámetros que definí anteriormente. Es decir, me voy nuevamente a la parte inferior, en nombre mantengo que se reemplace con ese texto y en la autonumeración digo que se ponga el número después del nombre. ¿Pero con qué número comienzo? Pongo aquí el número 175, después que se vaya incrementando de uno en uno y el resto dejo tal cual. Es decir, que comience con el 175 porque es el número del video original. Acá en la vista previa, ustedes van a ver que está ya prácticamente todo correcto, porque va del 175 al 200. Si estoy de acuerdo, me voy hacia acá abajo al botón y digo otra vez renombrar. Igual que antes se me advierte, digo que sí y esperamos unos cuantos segundos. Si revisamos esto un poco más abajo, van a ver que debe de estar ya cambiado el nombre. Y sí, efectivamente, llega hasta el número 200. Tengan mucho cuidado en la selección de los archivos. Por ejemplo, aquí voy a utilizar como ejemplo aquel que dice capítulo 001. Y me voy a ir para abajo, pero tengan en consideración que aquí en este caso llego hasta el número 10 y de allí se salta al 100. No se vayan a confundir de ello. Más abajo tengo el 11, que lo pueden ver que estoy señalando en este momento con el puntero del ratón. Y a eso me refería de que deben tener ustedes mucho cuidado en la selección de los archivos. ¿Cómo hacer para ese tipo de casos? Pues es fácil. Vamos a irnos hasta el último que tenga dos dígitos. Sería hasta el número 99 aproximadamente. Tengo presionada la tecla Shift y hago clic botón izquierdo para que se seleccionen todos esos archivos. Y en este caso excepcional, tengo que deseleccionar, es decir, quitar de la lista a aquellos que no correspondan para hacerle el cambio de nombre. Vamos a irnos casi al inicio. ¿Cuáles son los que no corresponden al cambio de nombre? Es este que dice, por ejemplo, 100. Ustedes deben conocer los atajos de teclado de su PC. Bueno, esta es la tecla de Shift. Perdón que está desgastada. Soy pobre, vivo lejos y no tengo para otro PC nuevo. A pesar de que ustedes me pueden ayudar compartiendo estos videos para ver si compro uno mejorcito. O por lo menos un teclado mejor. Esta tecla es de control. Si mantengo presionada la tecla de control, yo puedo hacerle clic en los archivos que ya no necesito cambiarle de nombre. Es decir, en este instante no lo están viendo, pero estoy presionando la tecla de control. Le hago clic y van a ver que ese archivo sale de la lista. Y tengo que repetir lastimosamente la misma operación con todos los otros archivos. Salto acá al otro que dice 110 y dejo el 11 en el listado. Estoy manteniendo presionada la tecla de control en todo momento. Si se equivocan, como en este caso, pues tienen nuevamente que soltar la tecla de control, volverla a presionar y volver a hacerle clic a ese 12, que se me salió de la lista por accidente. Y listo, en este caso
Ya tengo prácticamente seleccionado solamente los archivos que quiero cambiar de nombre. Me voy a la vista previa y vamos a corroborarlo. Está seleccionado del 1 al 10. Aquí lastimosamente no existe una opción que me indique cuántos archivos están seleccionados. En la parte superior solamente aparecen que hay 522 elementos, pero no me dice cuáles están seleccionados. Vamos a corroborarlo. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto es muy importante que verifiquen, porque si cambian de nombre alguno que no deben, pues se les olvidará tal vez el nombre original con el que estaba antes. 12, 13 y de allí viene 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a seguir seleccionando hacia abajo para ver que no haya uno con 3 dígitos. Todos tienen que estar con 2 dígitos. Listo. Ahora me voy a la parte inferior y repito la acción de hace un instante. Es decir, pongo el nombre que yo deseo para estos capítulos. Me voy a la autonumeración. Digo que comience desde el 001 y que vaya después del nombre. A pesar de que yo coloqué aquí 001, en la vista previa, que es una ayuda bastante grande, no se muestran los 3 dígitos, solamente se muestran 2 dígitos. Ahí es donde ustedes tienen que tratar de utilizar esta otra opción, que dice rellenar con ceros. Vamos a colocar el número 2, simplemente para incrementar un nuevo dígito, que sería el 0. Y si prestan atención a lo que se muestra ya, pues van a ver que ya están los 3 dígitos. Es decir, comenzaría yo desde el 001 y todos irían prácticamente hasta el 99 o 099, que está acá abajo. Con ello yo no perdería el orden cuando vea a los archivos. Me voy a la parte inferior para hacer clic en renombrar y digo que sí. Antes quiero mostrarles a ustedes algo que se me está pasando por alto. Por favor, estén seguros que esté activada la palomita aquí en esta opción, que dice renombrar solo los archivos seleccionados. Si no está seleccionada esta palomita o activada esta casilla, se les va a cambiar el nombre de todos los archivos, lo cual va a ser perjudicial para ustedes. Si he tomado en consideración todas esas advertencias, pues ahora simplemente digo sí y esperamos unos cuantos segundos para ver los resultados. Recuerden que ahora estoy trabajando con archivos que tenían 2 dígitos y quiero cambiarles a 3 dígitos. Nos vamos para abajo y van a ver que efectivamente, ahora sí, en cada cambio que voy realizando se van ordenando mejor todos estos elementos. Ya estoy por terminar y bueno, el proceso prácticamente es repetitivo. Ahora sí podrán ver ustedes que los archivos anteriores que yo quité de la lista ya se encuentran liberados, es decir, tranquilamente ya puedo seleccionar aquellos que van desde el 100 hasta el número que corresponda, por lo menos hasta el archivo que esté cronológicamente bien ordenado. Aquí dice que hasta el 130, presiono la tecla Shift y ahora le hago un clic. Es una pena bien grande que no haya una opción en donde se me indique la cantidad de archivos que están seleccionados. Por lo menos yo no los veo. Si ustedes lo ven, lo descubren, me avisan en los comentarios, por favor. Ok, volvemos a repetir el procedimiento. Nos vamos a la parte inferior. Digo el nombre, que utilice el mismo nombre que he estado utilizando hasta ahora. En autonumeración, ahora digo que vaya desde... A ver, déjenme ver cuál es el número primero. Es desde el 100, creo que, si no me equivoco, y llega hasta el 130, es decir, pongo 100, pero aquí ya vuelvo a poner el número 1, porque si no se me va a aumentar un 0 de más. Digo que vaya después del nombre, y efectivamente ya está allí. Entonces, revisando aquí en la vista previa, pues veo que llega igual hasta el 130, y ahora simplemente digo renombrar. Digo sí, esperamos unos cuantos segundos, y listo. Ahora vamos a revisar y creo que todo está ya cronológicamente bien ordenado. Bueno, aquí hay unos cuantos más que espero sean prácticamente los mismos. Elijo desde el 201, me voy hacia abajo y aquí hay una pequeña cosa muy interesante que podría servirles absolutamente a todos. En primer lugar, aquí tengo un archivo que está denominado como dañado. Yo sé a lo que me refiero cuando le puse ese nombre, así que no lo voy a tomar en cuenta, porque caso contrario yo dañaría el orden cronológico. Aquí estaría 297, 298, este otro, el que está bueno, pasaría a ser 299 y se me va a dañar todo. Selecciono simplemente el primer archivo, el que voy a cambiar de nombre, me voy hasta abajo. Y aquí van a ver ustedes algo muy interesante. Que del 421 al 422 sí se mantiene el orden cronológico, pero aquí hay un número de más, un nombre de más, es decir, este MP4. Eso puede ser perjudicial para nosotros. Bueno, vamos a irnos hasta el final. Tengo presionada la tecla de Shift. Le hago clic en ese archivo, que viene a ser el 510. Me voy a la parte inferior
para activar el nombre que deseo colocar. En la autonumeración digo desde qué número deseo yo que vaya el cambio de nombre y corresponde al 201. Vamos a ver, 201. El resto lo mantenemos tal cual. Y acá decimos que sea después de nombre. Vamos a ver en la vista previa. Y curiosamente me llega hasta el 521, no hasta el 520, que viene a ser el archivo original que ustedes pueden ver acá. Eso es porque simplemente está seleccionado el archivo con doble nombre, aquel que dice dañado. Tengo que buscarlo del listado. Vamos a ver dónde se encuentra. Está allí. Igual que antes, mantengo presionada la tecla de control y le doy un clic botón izquierdo. Con eso, ese archivo sale de la lista. Y por tanto, debería terminar acá, ahora sí, en el 520. Como pueden darse cuenta, pues ahora sí está todo correcto. No se olviden que tiene que estar activada esta pequeña palomita. Palomita la dicen muchos, que dice renombrar solo archivos seleccionados. Digo renombrar, acá digo sí y esperamos unos cuantos segundos. Y ahora sí, si es que reviso absolutamente todos los archivos, voy a ver que estoy desde el 01, se va hasta abajo y debe llegar al 520. Y de esta manera yo he renombrado los archivos coherentemente. Si quieren mantener este archivo que dice dañado, como es en mi caso personal, puede ser un archivo de respaldo de pronto que quiero mantener, puedo dejarle con el mismo nombre o simplemente darle el mismo, darle un cambio de nombre, perdón, pero ya no con esta herramienta, sino más bien de una forma manual. Eso quiere decir que podría cerrar tranquilamente yo esta ventana. Me voy al lugar en donde están los archivos. Ubico ese archivo que está en la parte inferior. Le doy un pequeño clic. Espero un segundo. Doy otro clic. Y aquí simplemente puedo colocar el nombre que está aquí. Pero aumentado lo que dice dañado. Si lo deseo. Si no, pues lo dejo ahí fuera de la lista. Ustedes pueden darse cuenta aquí que dice que existen 522 elementos. Y quizá digan, ¿por qué hay 522 elementos si solamente llega hasta el 520? Bueno, son por dos razones. Uno es por el archivo este que está de más, que dice dañado. Y el otro elemento es la carpeta que se encuentra arriba. Si quieren corroborar ustedes que está perfectamente bien todo, seleccionan al primero, se van al final, seleccionan al último con la tecla Shift. Y van a ver que aquí dice que existen 522 elementos, pero solamente hay 520 elementos seleccionados. Es decir, que todo estaría correctamente bien. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya interesado este pequeño truquito. Es una herramienta bastante óptima. Es muy antigua, ya no tiene soporte, ya no tiene actualizaciones, pero sigue funcionando perfectamente bien. Si les interesa, vayan al blog, descárguenla. Es un comprimido, no se la debe de ejecutar, simplemente se la debe de dar doble clic en la medida de lo posible con permisos de administración, de administrador, y sigan los pasos que he mencionado en este momento para que todo resulte perfectamente bien. Nos vemos en una próxima, denle un like a este video, ayúdenme a compartirlo en sus redes sociales, comenten algo adicional que se me pudo haber pasado por alto, y nos vemos en una próxima con otro video que quizás sea interesante para ustedes en este canal para Windows.